estamos ante algo nuevo. Hoy tenemos un trabajo para una de esas organizaciones internacionales que pensamos que solo existen en el cine. No debo recordaros que nuestro trabajo es confidencial, ¿verdad, chicos? Por ello, no vamos a saber nada más de lo necesario, o sea, una puta mierda. Según los datos recopilados y que por arte de magia nos han llegado, hay una recién nacida unidad terrorista que quiere avanzar en el escalafón a nivel internacional. Esta unidad quiere hacerlo a pasos agigantados y va a sufrir un gran revés. Los vamos a frenar en seco. Así que piensen en la gran confianza que han puesto sobre nosotros. Hoy, sin duda, en base de nuestra gran reputación. Vamos a proceder con nuestro objetivo. Voy a explicar que nuestro objetivo principal es llevar de vuelta a la casa sanos y salvos a los. Se te ha cortado. Repito, nuestro objetivo principal es llevar de vuelta a casa sanos y salvos a los dos periodistas secuestrados antes de que estos terroristas consigan la información recopilada sobre la información terrorista que podría acabar con ellos. Además, sabemos que en dicha planta tienen cinco de las mentes más prodigiosas en cuanto a ingeniería nuclear, los cuales deben de estar trabajando en algún tipo de arma secreta. Esta unidad terrorista recién nacida está intentando avanzar a pasos agigantados, por lo cual capturarles será un gran golpe a sus planes. No obstante, vamos a golpearles tan fuerte como nos sea posible. Vamos a eliminar sin reparo a cualquier fuerza hostil terrorista de la zona. Con suerte, el número 2 al mando estará cerca de la zona esperándonos. Nuestro primer objetivo es rescatar a los dos periodistas secuestrados y trasladarlos a una zona segura. Ahí tenemos las fotos satélite de las posibles ubicaciones de nuestros objetivos principales. Tenemos también como prioridad máxima, una vez que localicemos a los rehenes, extraerlos. Será nuestro segundo paso, ningún otro. De paso, tendremos un par de objetivos secundarios y será apresar, y repito, apresar a cinco científicos que están colaborando con la unidad terrorista. Quiere decir que pueden ser hostiles y eliminar al líder terrorista y al mayor número de estos putos bastardos. ¿Ha quedado claro? Clarísimo, Yerro, gracias. Vale, veis en mapa, he hecho un pequeño esquema. Asigno ruta roja para equipo Charlie. Pepe, ¿me copias? Vale. En primera instancia, te encargarás del complejo del norte, marcado como objetivo Charlie, objetivo C. Una vez esté despejado, he marcado con un recuadro rojo una posible zona donde se encuentra uno de los dos periodistas objetivos. Quiero que te desplaces. Veo que no hay mucha cobertura del punto Charlie a la zona del posible objetivo, así que harás un avance al descubierto. No obstante, el equipo Alpha os va a dar cobertura en vuestro avance a medida de lo posible. Equipo Delta Termin, ¿copias? Sí. Vale, asignada ruta verde. En principio, quiero que hagas un salto con la. Sí, tú mismo te darás cuenta si es mejor una. Utilizar el desnivel de la cota 160 o marcar, o perdón, utilizar la ruta verde. Es a tu criterio, pero quiero que avances hasta el complejo Delta, objetivo D. Una vez esté asegurado el complejo D, recuerdo que estamos también como nos marca inteligencia como objetivo secundario, encontrar a cinco científicos que están en la zona. Es probable que haya algún científico en el objetivo D, dado la extensión y el número de casas del mismo. Así que
cuidadito con el fuego. Y en caso que tengáis constancia de que hay algún científico en la zona, asegurarlo y comunicar. Una vez hayáis completado el objetivo B, quiero que hagáis un salto a la zona marcada con recuadro verde, que es una de las segunda posición que nos indica inteligencia, donde puede estar el segundo de los rehenes, de los periodistas, perdón. Quiero que tanto Charlie como Delta se encargue de asegurar a los rehenes y científicos, pero en principio el equipo Alfa se encargará del traslado, ¿vale? O sea que asegurar zona, comunicar estado de los rehenes y cubrir el perímetro y las inmediaciones. Para equipo Alfa, que estará bajo mi mando, haremos una aproximación. Seguramente utilicemos las cotas 147 y 150 para tomar cobertura, para hacer la aproximación al complejo marcado como objetivo A. Haremos lo propio, una revisión de la instancia, buscaremos a posibles científicos en la zona y una vez esté despejado el complejo, tomaremos las alturas que podamos para hacer una cobertura a las zonas de investigación del equipo Charlie y Delta. Si podemos, si nos da tiempo, cubriremos el salto del equipo Charlie a la zona de recuadro rojo. Recuerdo, chicos, estamos aquí en busca de dos periodistas y cinco científicos. No hay que olvidarse que hay el líder de la célula terrorista también en la zona. Está identificado, si habéis recibido el informe del briefing, lleva una boina al objetivo. También le vamos a dar caza. No obstante, vamos a priorizar el rescate de los rehenes, ¿vale? En principio, trabajaremos en frecuencia global 50. Quiero que solo se rompa el silencio para comunicar posibles amenazas, posibles nidos de ametralladoras, amenazas blindadas y estado de los rehenes. Me gustaría que hubiera una política de silencio en canal 50. Dejo a vuestro criterio el elegir una frecuencia para el trabajo interno de cada equipo. Y una vez estemos en el teatro de operaciones, daré 5 minutos para que establezcáis numeración, formación y lo que os haga falta. En principio, con 5 minutos debería bastar. La señal para iniciar el avance, ¿vale?, será intendente. Repito, la señal para iniciar avance de los 3 equipos será la palabra intendente. Se comunicará por 50. A partir de aquí, no quiero hacer más planes. Haremos un avance en grupo, seguramente, hasta la zona sur, hacia el primer complejo militar, entre el aeropuerto y el objetivo B, y un segundo salto hasta el objetivo Bravo. Una vez tengamos el objetivo Bravo asegurado, la extracción de los helicópteros será en el aeropuerto. No tenemos conocimiento si el aeropuerto está despejado, así que avanzaremos con máxima precaución. Os repito, chicos, que nos encargaremos Alfa de la extracción y custodia de los posibles rehenes que encontremos, posibles científicos, perdón, y de los 2 rehenes. Así que quiero que simplemente aseguréis la zona de las edificaciones y el perímetro de donde estén los rehenes o científicos, ¿vale? También designo para el equipo, no, en verdad para cualquier equipo que pueda hacer acopio de un transporte, será bien recibido. Más que nada para trasladarlos a los objetivos, ¿vale? Que no tengamos que estar arrastrándolos de un lado al otro de por el mapa. En principio, una vez establezcamos un vehículo como el de extracción, equipo Alfa se va a encargar del vehículo y de los rehenes. A partir de aquí, ¿alguna duda, chicos, jefe de equipo? De Charlie. Dime, duda. ¿La extracción, entonces, el punto de extracción es el aeropuerto? En principio sí, por lo que nos ha comunicado inteligencia es el aeropuerto. No quiero que ningún equipo ni ninguna unidad avance hasta el aeropuerto sin consentimiento de Lima, ¿vale? En caso de que me ocurriera algo, tomará el mando el segundo de a bordo de mi escuadra Alfa, que es Corvus.
Y en caso que a Corvus le pase algo Dios no quiera, será el cabo Mieres. En principio, no tiene por qué haber bajas. Quiero que todos volvamos a casa de una pieza. Y también, remarcar, no saben que estamos aquí. Es una operación de infiltración. En caso que haya patrullas, dejamos pasar y las eliminamos por la espalda. Si es posible, disparos certeros, pocos y muy certeros. Aprovecharemos la noche para el factor sorpresa que esté a nuestro favor. ¿Termi, alguna duda? No. Vale. Vudú, ¿cuál es tu estado? Estoy entrando, me está dando algún problemilla. Voy a intentarlo otra vez. Si no, arrancar sin mí, que no os preocupéis. No, te damos 5 minutos o unos minutillos más. Porque es que me da un error. ¿Qué error te da? Se me cierra de forma inusual. Código cierre 00035. Bueno, dale un intento más y... Pues sí, de vuelta una duda. Dime, Carmen. ¿Puedes repetir el código para iniciar operaciones? Sí. Dado que estamos en la operación Mortadelo, será Superintendente. Vale. Aquí el tipo. Dime, tipo. Aprovechamos lo que esperamos a Vudú y damos numeraciones y frecuencias de radio. Si quiere proceder Pepe y Termi, por mí no hay ningún problema. Pues para Charlie, pues podemos poner de radio la 52, que sería lo que nos tocaría. Y la numeración J de número 1, JJ, vaya, Kifo de 2, de 3 pecados, de 4 Pepe, de 5 Rutius, que es el médico, y de 6 Valium, que es el tirador. Copiado. Delta llevaremos 54 de radio. Será tipo 1, Fernández 2, Termi 3, Hierro 4, Jaspito 5 y Jabato 6. Bueno, aprovechamos Alfa. Uno será Painkiller. 2, Mieres. 3, Eric. 4, Flaco. 5, Corvus. 6, Tirador, Velma. ¿Recibido? No me dejo a nadie, ¿no, chicos? Vale, recibido. ¿Y Radio 51? Afirmativo, eso de ser aquí. Interrogativo. Dime, Painkiller. En el briefing han comentado que los científicos podrían ser hostiles. ¿Tenemos medios no letales? Le damos un culatazo en la boca, como se pongan chulos o saquen un arma, pero en principio no los tenemos que llevar enterrete una pieza a esa gente. Vale, que estén alterados, estén nerviosos y que no reconozcan que somos sus rescatadores. No tengáis miramientos en darle un bofetón. Y una anotación, Velma. Dime. Establecerás en cuota 147, ¿vale? Para darnos cobertura en salto. ¿En cuál de las dos? La que sea más favorable. Recibido. ¿Vudú? Arrancad. No creo que pueda entrar, no sé qué le pasa a esto. Voy a reiniciar otra vez y... Vale, hacemos una cosa. En caso que entres, coges el rol, estarás en alfa y me escribes un mensaje por TS, ¿vale? Ok, vale. Verifica, venga, archivos. Chicos. Verifica, Vudú, archivos en es el... Es que no me abre Steam. El problema creo que viene de ahí, que no me abre Steam. Pues va a ser de ahí. Vale, chicos, 5 minutos tenemos. Lanzamos en 5. Jabato. Sí. Hola. Te digo, tipo, ¿me copias? Sí. Jabato, ¿me copia? Afirmativo, Fernández.
Recibido. Pecados, que vale. Poco te prueba de comunicación. 52. Gracias. Radio check de Jabato, 5-4. ¿Me oís? Fernández, 5-5. ¿Me oís? Sí, había voz hierro. Y hierro. Vale, quiero decir que tengo un berraco que me lo ha arreglado. 5-5. Vale, ¿estáis todos listos? Ya pito prueba de radio por 54. Prueba de radio 52. 5-5. 5-5. Prueba de radio Charlie por 50. 5-5. 4-5, Charlie. Prueba de radio Delta por 50. ¿Dónde está Valio? Aquí, Valio. El último. Tú te mueves con nosotros hasta que lleguemos allí a nuestro objetivo. Supongo que será aquello que vemos allí. Te mueves por nuestro norte. ¿Vale? Por eso se supone que va el otro equipo, así que te mueves por nuestro norte. Prueba de radio, de nosotros y por delante. Nos vas a decir. Mayor. Para eso eres un tirador. Pues... aviso, tenéis que activar la nocturna en el visor del arma, ¿eh? Mira, mirar a ver qué hay allí que es interesante, porque si no nos vamos a quedar sin lo que haya. Pero creo que estoy sin pila, ¿cómo se mueve? Iré a mirar las cajas a ver si tenemos algo. Ok. ¿Me das una pila, pecado? ¿Eh? ¿Me das una pila para el visor mío? Dale a la N. Cuando estés apuntando, dale a la N. No tengo mochila ni material médico. Y soy el médico en teoría. Pues mira a ver si hay las cajas. Hay pues, material, pero no hay mochila. Es lo que iba a decir, mochila en la otra. Ni material médico, ni mochila, no. Así que hay que ajustarse bien. Cargamos un el equipamiento. Todos. Pues habrá que coger todo lo que podamos. Yo he cogido más vendajes y sangre. El problema es que no tenemos mochila ninguno, ¿eh? Claro. Pero meteros algo de sangre todos, para que pueda tener sangre el médico. Sí, exacto. Hierro, me he puesto una de sangre de un litro y otra de 250. Por si te hace falta. Sí, sí, sí. Y ya porque, a ver, yo voy a soltar toda mi munición como fusilero. Y voy a ser médico. Y me voy a quedar con el MP7 para... Ya estoy viendo enemigos. Sí, hay un tango arriba, un francotirador, ¿eh? 500 metros, 4.90. ¿Le damos silenciador? Sí. Sí, sí. Un cargador. Sí, hay una caja de munición. Comprobar que lleváis al menos un precinto.
estás, Fermín? Repito, comprobar que lleváis un precinto. Copiado, confirmado. Dos, confirmado. Tres, confirmado. Cinco, confirmado. Uno, confirmado. Seis, confirmado. Rutidos, tres o cuatro de sangre cogido, dos y medio. Vale, güey. Lo que pasa es que no llevamos mochila, ¿eh? O sea, tenemos que dar. He tirado el fusil para ir a la munición del fusil. Tendrás que ir quirúrgico, ¿no? Me parece que no lo tenías en... Sí, he pillado uno, sí. Vale, vale. Ah, bueno, claro que había cajas. Pero vamos, y gracias. Venga, acabar que nos vamos. Valium, te vas a quedar aquí porque por abajo veo que no tienes cobertura ninguna. Te vas a quedar de momento aquí, ¿vale? La cota esta que tenemos aquí y nos cubre desde ahí. Nos vas diciendo si ves movimiento o lo que sea. A la orden. Tenemos en rumbo 304 un tirador en lo alto del edificio. Vamos todos de francotiradores. Bien, venir aquí, nos reunimos. Avanzo hacia la cota, señor. Sí, espérate un momentillo. Vamos a ver, recordad, tenemos que revisar este primer complejo. La gente, los científicos con bata blanca no son objetivos, hay que detenerlos, así que en todo caso herirlos, ¿vale? Alfa para el resto de Maya. Superintendente, repito, superintendente. Nos están dando la orden. Repito, buscamos a los científicos y buscamos dos periodistas. El periodista, por lo que tenemos en satélite, ya sé dónde está localizado el que correspondería a nuestra zona. Luego os diré, mucho cuidado con cuando abramos fuego sobre esa zona, sobre lo que disparamos, ¿vale? Recibido. Y luego tenemos por ahí un jefe de la guerrilla esta que habría que eliminarlo si lo vemos. De momento nos vamos a centrar en ese complejo que tenemos ahí en rumbo 300 y vamos a revisarlo a ver lo que hay. Valium, vete a la cota y cuéntanos. Los demás formamos en línea, vamos despacito, vamos avanzando, mirando con mucho cuidado. En caso de combate quiero que los tres primeros, J, Esquifo y Pecados, os abráis, ¿vale? Hagáis una cuña, es una formación en cuña. El médico y yo nos quedaremos cubriendo vuestro movimiento. Recibido. ¿Qué hacemos con el tirador de...? Dime. ¿Qué hacemos con el tirador del edificio? ¿Nos va a ver? Bueno, de momento no nos va a ver. No nos puede ver. Que tenga nocturna. Por eso, no creo que nos vea. Ok. No veo que lleve nocturna. Tirador en posición. De momento no nos ve. ¿Hay algún...? ¿No encendéis la linterna, por si acaso? Venga, nos movemos. El movimiento. Trote cochinero, no hace falta correr. Hay un vehículo al sur de la desedificación, en el complejo. A ver, civil. Vete buscando rumbo 290. Lima, aquí Belma, adelante cambio. Tirador parte izquierda. Localizado otro tirador en una caseta, aparte sur de las edificaciones.
Alto. ¿Dónde está ese segundo tirador? En la casa más al sur de una sola planta, en el tejado. Afirmo, hay un tío corriendo ahora. ¿Dónde está la farola? A la izquierda. Sí, hay un civil. Sí. No, no, y encima de la casa un tirador. Sí, un civil por la zona, con chaleco. Y en los depósitos de 280 hay otro tirador. Venga, perfil bajo, vamos avanzando despacio. Y a la izquierda hay varios, ¿eh? Sí. Pero, vámonos, ¿no? Kefo. Vámonos. Bajo, bajo. Alfa de Delta. Adelante, Delta. Tenemos visual en la distancia, zona complejo marcado con cuadro verde, luces IR en el edificio, o simplemente rehén en la zona. 291. El rumbo que llevo de Alfa. Negativo. Estaba yendo a 275. Creo que vayas a la esquina del complejo. Corrijo, corrijo, corrijo. Lima aquí, Belma, adelante, cambio. Belma, ¿a qué perteneces, a la unidad? No has hablado, no has hablado por radio, ¿eh? Hay otro tirador justo encima de las luces de rumbo 3. Bien. Ah, firmo. Llegando a muralla. Repartido sin pares, pares en la muralla. Que a la derecha. Vale, equipo, te vas tú a la izquierda. Impares hacia la izquierda, pares hacia la derecha. Cambiamos. Por la entrada de la derecha he visto movimiento. Jotas atrás. Ahí tenéis un agujerito en el muro que podéis asomar. Tenemos al tirador de la caseta muy a tiro, ¿eh? A ver. 1 y 2, quiero que tengáis 1 y 2, no, 2 y 3, quiero que tengáis al tirador que tenemos en rumbo 277. Ya tengo cogido, 2 y 3, tirador de 277. Pero no te pongas adelante, que te pegue un tiro en la cabeza. Lo tengo. Ruti, vete aquí conmigo más atrás. Nosotros la cabecita que asoma ahí en 353. Tirador, quiero que abatas al del edificio más alto, al que está más al norte, cuando te dé la orden. Recibido. Tirador, ¿me recibes? Copiado, señor. Pues a la de 3. 3. 2, 1, fuego. Abatido. Adentro compré. El del edificio alto no ha sido abatido. Ahora, abatido, señor. Ahora sí. Había otro en el edificio en medio. Vamos. Hay a controlar ahí con vamos. Debajo.
debajo de ese edificio que estaba, que el que ha batido, había tangos en movimiento, señor. Parece un civil corriendo. ¿Qué hay detrás de este muro? ¿Habéis mirado? No. Sí, he mirado. Parece limpio a primera vista, pero creo que hay un hangar aquí con puerta cerrada que puede haber tangos dentro. Una especie de nave aquí dentro. En principio no se ve gente. Pues vamos a entrar por aquí. Uno y dos, entráis. Alguien se ha hecho daño. Me he hecho daño yo. Vale, parece limpio a primera vez. ¿Quién se ha hecho daño? Yo, pero parece que estoy bien. Kifo. Vale, cuando pase dos, al otro lado te miro. Vete con uno. Ok. Pecados a los contenedores. ¿A los del fondo? Sí, los que tienes enfrente. Rutius, asoma aquí. Hay un francotirador a nuestra izquierda, en oeste puro, encima de un tanque de combustible. Tengo un tirador en el tejado a la izquierda también, ¿eh? ¿Lo viste, Pepe? Lo he visto. Lo he visto, lo he visto. Dale el rumbo al tirador. En 3.15 desde mi posición. Valium, ¿ves un objetivo en el tejado en 3.15? Vale, vale, gracias. Creo que no tiene visual de allí. En 3.15 me marca al norte de las edificaciones. Y veo dos tangos patrullando fuera de por las vallas. Detrás del edificio donde has abatido al tirador, otro tejado más bajo. Igual no tienes visual sobre él. Yo creo que no tiene visual. No, ese no tengo visual. Lo tenemos bien desde aquí, ¿eh? Bueno, pues espera un momentito. Repito, al norte de las edificaciones, por fuera del recinto, hay una patrulla de dos. Hay un tío corriendo en rumbo 270. Parece alertado. De tango rumbo 270 en la retaguardia. Abatido tango en retaguardia. Tengo a Pepe caído, ¿eh? Te curo, curo. Curo la esquina. Rutius, ¿me has oído? Sí, sí, estoy aquí. Aquí, en el contenedor. Es un tango. No, es un tango, está a la derecha, está a la derecha. Aquí, aquí. Vendado. Vendando cabeza. Ritmo cardíaco, tango bueno. Al final, tango al fondo, tango al fondo. Vale, tú cubre. ¿Dónde? ¿Qué rumbo? Suturando. Norte, rumbo norte, por detrás, a la derecha, va a salir a la derecha. Está abatido. ¿Está abajo? Abatido, sí. Cayó, cayó. Comprobando presión. Indica de estado. Uno verde. Dos. Tres verde. ¿Habéis abatido al de arriba? Negativo. Pues se ha escondido, ¿eh? O ha bajado.
Coño. Y encima has muerto. Pero bueno. ¿Qué pasa últimamente? Esto es acojonante. Sí, es una prisión. Hostia. Pecados ha muerto. Justo no, al final, no, no lo sé, nada, tú. Sí, es verdad, me voy a la derecha. Estoy. El calor se ha caído, ¿eh? Valium, muévete a nuestra posición. Afirmativo, en la casa, en el almacén de chapa. Del tejado. Salido tres seguidos ahí corriendo como desesperado. ¿Y a Pecados quién la ha batido? ¿Desde dónde? No tengo ni idea. Yo te estaba atendiendo a ti cuando ha caído. Yo he batido a uno en retaguardia, al otro lado de la esquina del almacén. El de arriba. Por tus pecados se levantará. Negativo, pecados a muerte. ¿Y Pepe? Pepe está levantado ya. ¿Esta gente lleva mochila alguno? Si vas a atenderlo, vamos a meterlo en el edificio, ¿eh? No, está muerto, está muerto. Sí, pero dos. Saquea la sangre, Rudy. Nosotros nos quedamos aquí cubriendo la entrada. Valium, avisa cuando aparezcas por debajo del muro, ¿eh? Abre. Encargado de arriba, joder. Dime. Cuando quieras. Me han herido, necesito médico. Túmbate. Mira si está limpio el hangar y nos metemos dentro. Está limpio. Mira encima tuya. Mira. Aquí, cuidado la espalda. Hostia. Fernando. Suturando. Metiendo sangre. Tengo sangre en la mochila, si quieres pillar. No te preocupes, ahora cojo de pecados. Listo, Kifu. Gracias. ¿Quién ha caído? ¿Pecado solo? Vale. Arriba, joder, vaya pistolón que llevo. Atiendo al herido. Está atendido. Tenemos una ventana aquí arriba, fácil de abatir con los pies. Joder. Sí, hay que abatirlo, no te
323 era el que decía Ricardo. ¿Qué es? Venga, batirlo. Uno lo fijamos. Le tengo a tiro. A fuego. Ah, con uno solo listo. Ah. Cerramos esto. Entra, entra para adentro. Por donde hemos venido, seguimos. Vale, Eric. Muévete, muévete. Corbus. A tus seis. ¿La puedes atender? Adelante. El mapa, vete con los chicos. Tenemos tangos dentro. Cuidado que dentro tenemos tangos. Hay un tango aquí, cuidado con la ventana. Sí, ten cuidado, que hay tangos. Ok, una, dos y tres, abro. A la izquierda, en la habitación de la izquierda hay uno, cuidado. Borja. Mira, se ha caído. ¿Tú también, flaco? No, flaco, no ha caído. Hasta ahora solo tú y yo. Joder, ¿cómo te ha cazado a ti? De un puto tiro, macho. Joder. Pero un tiro. O sea, estábamos atendiendo a Pepe, que le habían dado y estaba inconsciente. Y un tiro, ¡plat! Fuera. A mí creo que ha sido más una ametrallada que me ha pegado. No, pues yo llevo, joder... Semana pasada igual, macho, un tiro y... Dale, Jotas. Ahí, encima no... No se ha eliminado la unidad completa. Ok. ¿Dónde? Ah. Sí.
Pues hay que averiguarlo, vamos. Uy, 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 qué lagazos. Voy a mirar por el otro lado del edificio. Sí. Por detrás está limpio. Vamos aquí. Abro. ¿Pare? Sí. Vale, un vigila la parte izquierda del edificio. ¿Abre? Sí, no, abrígalo. Parece un científico. Está muy callado por eso, no sé qué es. Ah, bueno, ya está atado ya. ¿Qué hacemos con el científico que hay aquí, señor? ¿Lo llevamos por nosotros? De momento, ponle la brida y déjalo ahí. Parece que ya está atado ya. Ok, pues entonces lo mantenemos ahí. Vamos arriba. ¿Me deja poner el abrigo? Hay falta de Charlie. Hemos localizado un científico y hemos obtenido una baja. Abro yo. Vale. Edificio limpio, Pedro. Pues seguimos con nuestra derecha. Apoyo el fuego aquí, equipo, ¿eh? Lo tengo enfilado cuando quieras. Vale, 3, 2, 1, fuego. Negativo. Lo cruzamos. Vale, Rocío. Seguimos, cuidado derecho.
científico aquí. ¿En la casetilla? No, aquí, 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 justo delante. Aquí en el exterior. Venga, miramos, entramos ahí. Rutil, nos quedamos nosotros. Sí, Budu, sí. Un puto tiro. Pero que me meten. Tiene cojones. Vale, cuervo, ser y salto. Vámonos. Espera, termina de limpiar esto. ¿Está herido? A ver, luego, pues nos quedamos de observadores. ¿Has conseguido arrancarlo o qué? Para los mods que se había en la partida de hoy, en el lanzador daré los dos puntitos a reparar.
Joder, pero hay que reinstalar otra vez. Tengo la gaviota ahí dándole vueltas a la cabeza. A ver el de arriba, a ver el de arriba. Pues creo que no queda ninguno más. Está todo ya. Y vamos a abrir esto. Listo. Abriendo en 3, 2, 1. Limpia. Cuando pongo la cámara en alguno, es la gaza, así que tirones da. Estamos en el camión. Salió. El de vagón.
Pues no sé dónde andará. A ver. Eso supongo que lo habrán mirado. Esto donde perdéis. Impracticables. Ya han visto todo. Bien. Al otro. Bien. Mira, mira. Va cubierto. Hay zonas con el plan rojo. O sea, no son, no, son las chimeneas. Yo no sé si desde la cámara de muerte se ven los infrarrojos. En teoría sí se tenían que ver. Sí, no, pero que no. Dice por aquí. Pero que no se ven infrarrojos. No, yo no lo veo. Bueno. Que no sé, no sé, Jorge, si desde la cámara de muerte se ven, ¿eh? Ya te digo, lo mismo no se ven los infrarrojos. Buenas. ¿Ren? Sí, sí, era ese. Pero en el tejado. De aquí no veo infrarrojos, tío. De todas formas. Pues me parece que los infrarrojos tienen una duración, ¿eh? Lo mismo. Aquí no hay infrarrojos que valga. Vale, estamos en el mismo edificio, no me falta darle por radio, ¿vale? ¿Me oyes, no? Sí, sí, perdona.
Me parece que sí que se gasta en el cierre. Había un car por ahí, no me fijaba. Mira, alguien se la ha puesto. A ver si se ve el IR. ¿El mío qué? ¿Dónde está el camión? Vale, creo que lo veo. Nada. Limpiar esa casa. Veo un tango a la parte de derecha. En una, ¿no? En una edificación. ¿Taco? Ah. Vamos a ponerla ahora mismo. Transforma ah, hostia, es verdad. ¿Y esto dónde ha salido? Para Alfa, buen trabajo dentro del camino. Vale, Killer, encárgate de custodiar a este hombre, ¿vale? Nos vamos a mover rumbo. Que ya por lo menos no va flotando. De no, una tontería no es, Jorge. Cosas que se van pudiendo. Te lo arrojo, solo tú. Esta no se ve. Hay unas torres. Acaba de muerte. Pues no sé. Pero no. No tengo ni idea. Sí, estos están al ladito. Pero ya veremos a ver. Aquí Pepe Rutios, como quieran a ver esto, ahora lo mismo esperan a que.
Para mí se ha caído rápido, me cago en la leche. Llevo las tres últimas partidas y un puto... Pues no lo sé, porque no sé si tengo música yo. La música la tengo cortada. Entonces, si la tenías puesto en el canal de música... Sí, sí, da igual. Y la mayoría de la gente pone la música en el otro canal de sonido, con lo cual jode vivo. Con las transmisiones, pero bueno. Sí, te cubro. Esa ni la jugué, Jorge. A mí me da igual que tenga música o no, pero es que ya me encontró partidas que no es que no moneticen, que a mí me da igual porque yo no monetizo. Es que me cortaron el vídeo. O sea, cortado. La música de Ennio Morricone no está permitido que suene. Es que Jorge, sinceramente no me parece una misión para un viernes día de simulación. Así de claro. Pepe, ahora aquí, al otro lado. Joder, yo no sé por qué se va y se viene cuando... Ha costado Jota. Ya sí, Pepe lo ha visto.
porque la ruido de fondo que hay a veces. Coño. Son de la vaina, vaya. No ve. Sí, mira, sí tiene un poco de visual ahí. Sí, no sé por qué suena. Joder, si me pongo en primera persona de algunos, suena echando hostias. No sé por qué. No, sí tenía vista, Vudú, ¿eh? Si te fijas desde aquí, sí se ve la esquina de la... la casa, que es de donde ha disparado. Mira, ¿y quién dispara? Venga. A ver, luz. El tío ha visto que va a empezar a disparar, pero efectivamente no le daba ninguna a nadie. Hijo, vete. Joder, no me jodas que han caído a Rutis. Dos más aquí, ¿eh? Les has puesto aquí, refuérzalos a tope. Uy, Rutius, uy, Rutius. ¿Ves? Pero a estos no les matan de un tiro, macho. A mí sí. Joder. ¿Se ha cargado un civil? No. No, se ha cargado un civil. ¿Jota? ¿Has caído? Pero Jota, hostia, que no está muerto, tío. Oh, tío, esa Jota, es que no está muerto. Contigo, Jota. A ver si le puedo levantar. ¿Qué es que le ha dado? Otro desde fuera. Vendando. Sí, yo creo que sí. Si no ha estado muy fuerte, pues una pérdida muy grande. Lo más que está el herido también. Interrogo estado. Estoy atendiendo a Jotas. No, si Jotas está vivo aquí, joder. Lo veo aquí.
Inyectando sangre. Estoy muerto. Y estos están vivos. Jotas está inconsciente. Suturando. Ahora mismo no se está moviendo nada, Jorge. Y la ves, no se mueve absolutamente nada. Por teoría, si lo puedes arrastrar, de más. Si lo puedes cargar o arrastrar, está vivo. Flaco, ¿me oyes? Ahora sí se mueve. Flaco, ¿me oyes? Estoy aquí atendiendo a Jotas. Estoy herido. Necesito sutura. Hay un tango ahí. Cuidado. No te levantes. No te levantes. Me morí. ¿También has caído, tipo? Claro, estaba encima del tejado. Claro, dije que estaba en altura, pero nadie me oyó. Y Hierro está ahí, que a ver si sobrevive. Es que nos han rodeado, tío. Es que por eso, como veníamos del camino y nos estaban rodeando, digo, cogí altura para abatir y me cargué un par de ellos de la primera oleada. Sí, sí, yo me he cargado de los que venían del pueblo, me he cargado a dos o tres también, pero me ha batido otro. Tu tío. Y han venido de todos lados. Pues nada, macho. Joder, Happy Dog, me pegó un tiro en la pierna. Ah, Hierro, si no llega otro médico, está muerto, ¿no? No le ven. Fíjate, hay un tango en el patio contiguo, ¿eh? Sí. Pero es que al lado de ellos tienen dos detrás del muro. Pues sigo diciendo que tienen una vista... Que no vea. Un tiro en la cabeza. Digo yo que sería en la cabeza. Tienen a dos al ladito. Está cayendo el venga, personal de line. Hasta claro, Alfa no, solamente quedan cuatro personas. Tío, y sin visión nocturna, ¿cómo tienen tan buena puntería estos cabrones? Están acostumbrados. Es que me dejó seco de un tiro, el tío. Bueno, a mí me han caído muchas balas alrededor, pero como estaba tendido, pues el primer punto en la cabeza. Claro. ¡Qué suerte! Se le están yendo todo el mundo. Venga, puedo. Hasta luego. ¡Ah, Jabato también está caído! Que le avisó que estaba herido. Sí, sí. Tienen que tener cuidado que dos habían ido de la ubicación donde veníamos. Es que van a intentar agrupar seguramente con...
¿Pero dónde va? Ni idea. Creo que van a por Jabato, ¿no? Deberían de ir hacia Alfa y Bravo, pero... Claro, que si no Hierro va a morir. Teniendo dos tangos. Pues ahí encima se mete en la luz, lo van a ver desde Cuenca. Sí. Me parece a mí que a Jabato lo dejan ahí tirado ya. Yo creo que sí, pecado. ¿Y Eric también ha caído? Yo, sí. Ah, coño, Eric. Me han dicho, ve por Rutios, he ido por Rutios y... Ahí y ha caído. Sí. A nosotros nos han hecho un sándwich y hemos caído unos pocos. Lo único que quedan en pie ahora mismo son Termis Aspito. Y la putada que encima la rasante de la carretera no nos permitía abrir fuego, tío. ¿Qué, Rutios también ha caído ya? Sí, Rutios cayó hace rato. Yo lo iba a recuperar y en eso me dispararon. Buah, Hierro va a morir. Sí, y Jabato está ahí arriba, el pobre medio abandonado. Sí, pero Hierro, el problema es que de médico que queda él y... Valium, creo que era. No. ¿Cuál era en tu equipo, pecado? El Rutius. Pues entonces no queda ningún médico. No queda ninguno, no sé quién más estaba en Alfa. Porque estaba Corvus Eric, es de médico. Corvus es médico, pero está herido ahorita. Pues es el único que queda. Hostia, pero está inconsciente Corvus. Sí, lo está levantando flaco. Pues ya ves. No, mucho, pues, mucho cargar, entonces... mucho levantar. Es que por eso morí yo. En caliente, tienes que curarlo. Hola. Aventar humo. Otro más al cielo. Duré mucho, duré mucho tirado. Pero si están inconscientes, olvídate, ya... Claro, es que el problema es que el médico... Si solo hay un médico y está inconsciente, a ver quién le mete sangre. Se puede meter él, nomás que lo tienen que levantar. Claro, pero no, si tiene pérdida de sangre ya no despierta. Claro. No sé que le pongas epinefrina, ¿no? Nada, olvídate. Esa es una eterna discusión, que habría que permitir que sangre pudiera meter más gente, cualquiera. Claro. Porque en el momento que no hay médico, ya, olvídate, ya estamos todos muertos. Ah, he muerto alguien. Jabato. Jabato. ¿Está bien? ¿Está bien que hay solo que estaba Jabato? Yo aquí. No, yo estaba bien aquí arriba. Sí, pero es que te has encargado tú de cuánto. No, 4 o 5 solo. Sí, pero teníamos, nosotros que abajo teníamos cerca de 20 alrededor. Claro, yo estaba ayudándole caña y pues han fijado en mí. Y por asomar la cabecilla, pues... O al resto de compañeros porque tú estás cubriendo desde arriba. Si no, a nosotros nos crujen. ¿Rutio, estás por ahí? No, Rutio no está. ¡Hola, Jota! ¡Oh, tío! ¡Nos jodieron ahí! ¿Oye, Jota? Sí, tío. Por el problema, que no queda ni un médico vivo. Ni uno. Corvus. Pero está inconsciente. Y Hierro también. Y Hierro lo mismo. Pero mira, están curando al otro y a Corvus no. Me están curando a mí, que ya estoy muerto ya. Y nadie está... Checando el médico, Me parece que Corvus está muerto, Ya estoy muerto, ya. Y Termi dice, está muerto. Ahí, uy, ahí. A mí, venga, destruirme el pecho. ¿Lo sientes, Jota? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Sigues sintiendo? No se siente una mierda aquí ya. Todo oscuro ahí. No vayas hacia la luz, Jota. No vayas hacia la luz. No, tela, tío. Y mira, a Rutio lo mataron porque me iba a salvar, tío. Dos veces. Y a mí me mataron porque iba a salvar a Rutio. Ya ves.
Además, tienen unos disparos certerísimos estos tíos, ¿eh? Sí. ¿Dónde está Rutius? Mira, este de aquí. Está ahí al lado de la escalera. Ah, mira. ¿Al lado de la escalera? Sí, aquí donde el puesto de fruta. ¿Lo ves o no? En visual. Pepe, sigue, señor, le reclama el mando. Entre los tiradores y las frutas, ¿verdad? No estaría herido. Y... Pero bebé, ya que hace mi bebé, no, suelta a mí, ya estoy muerto, tío. Ah, se cayó alguien. Se hirió. Y encima con un médico menos, porque en Bravo. Pero, ¿por qué no están intentando curar a Corvo? Claro, sé, si yo explico. Claro, si yo estoy muerto. Y ya, Hierro igual. ¿Hierro está vivo? Claro, Hierro y Corvo están inconscientes. Ah, pero van a palmar. Sí, sí, lo sabemos, pero... Puede ser que se estén equivocando y no se den cuenta que ellos creen que están curando a lo mejor a Corvo. Exacto, tío, exacto. No, pero bebé, está... No, creo que han dicho J, ¿eh? No, no se levanta. Sí, sí. Ahora es que ya han dicho que está muerto. Lo raro es que Termi, que está ahí, no haya dado la prioridad. Lo ha dicho, pero Flaco lo ha dicho que no, que no. ¿Y no hay ningún mod de desfibrilador, tío? Podía haber un mod de desfibrilador. Sí, lo había, lo había. Lo hizo, y si le metes chiche y no se levanta, está muerto, ya lo sabes. Venga, hasta luego. No, lo hubo. Pero bueno, el nuevo hace dejó de funcionar. Pues eso sería una buena forma de ver que el soldado está muerto ya, tío. Hay una forma. Si el soldado está muerto es lo más sencillo del mundo. Es ver si te deja arrastrarlo o cargarlo. Y ya está. No hay más. Se tardan 2 segundos en verlo. Bueno, siempre y cuando no esté dentro de un vehículo. Igual. Sacas. No. Ah, por eso, pero que a lo mejor dentro de un vehículo ves que no lo puedes arrastrar y lo das por muerto, pero hombre, tienes que sacarlo para comprobarlo. Pero de todas formas que es igual, ante una pérdida de sangre, el tío ya no se levanta. Si no hay un médico para meter sangre, dalo por muerto. Pues esta es la poca gente que queda, ¿no? Sí, quedan muy pocos. Y mira, aquí fue, estaba arriba, tío. Quedan 7 personas nada más, ¿no? 3, 9. 11, ¿no? 9 con los que quedan inconscientes. ¿Ay? ¿11 me salen a mí todavía? Sí, porque hay 2 ahí que... 9. Quita a las palabras. 9. Venga, Grafito, hasta mañana. Bueno, parece que consiguieron al menos un periodista, ¿no? Sí, yo estaba aquí, en la casa esta que estábamos nosotros, tío. Y tenemos nosotros 4 científicos en el camión. El tema está en que si ellos no tienen nocturna, ¿cómo cojones pueden ser tan certeros, tío? Pues por lo siempre, por la IA. Pero fíjate que son certeros, pero tú no mueres tan rápido, ¿eh? Que no. Luego te pasas un minuto del vídeo. Pecado, a mí me han caído por lo menos cerca de 15 balas alrededor y solamente una que me ha dado en la cabeza porque estaba de morro. Pues eso, un tiro y muerto, en el acto. Claro, pero yo estaba tendido. A mí un tiro en el único lado que me podían dar en la cabeza.
Está claro que aunque no te vean, si localizan el fogonazo, disparan sobre él, ¿eh? Sí, sí. Sí, a mí me han visto por eso. Yo levanté a 3 de mis compañeros por un tiro en la cabeza, todos, ¿eh? Todos, un tiro en la cabeza. Y los sí los alcancé a levantar, pero sí, todos tenían un tiro en la cabeza, exacto. Pero luego hay veces que te pegan un tiro, macho, y caes en el auto. Sí. A Hierro la metió en la bolsa directamente. Sí. No. Ya se claro, y es que está desconectado. Sí, ya hasta se ha ido el TS y todo. Pero que se cabrió, güey. No, que se ha caído. Ah, se ha caído. Sí, porque en el Tafo Radio todavía está. Hay tango por todos lados, ¿eh? Pero pues hace un rato mirado y no había nadie. ¿Ves, Jota? Levanta la cámara y pon la térmica para que vea. Hay un rey. Ahí tengo. Sí, pero se han caído ya. ¿Estaban todos muertos? No, no, hay un montón de muertos, pero aquí mismo, aquí en el complejo este que está al lado, mira. Aquí, sigue la carretera aquí, hay dos tangos aquí pegados, mira. Veo uno en un patio. Hay dos aquí en un patio, pegado a la carretera. Sí, esos dos, los únicos que hay. Sí, cerca de donde están caídos los compañeros de Delta. Pero no se ve a nadie más, ¿eh? Otro al fondo. Es decir, yo y yo. A lo lejos, ¿no? Sí, a lo lejos. No, y no, es un periodista de esos, o un científico, porque está posado. No, un civil, que la han esposado. Tango también cerca de la de su posición, una metido pregunta, debajo de la escalera. Sí, una pregunta, sí. ¿Cómo poder una gaviota en el desierto, tío? Porque el Espíritu Santo de algún se ha quedado en el limbo. La gaviota ahí en el aire no se mueve del sitio, ¿eh? Sí. Pues antes la teníamos al lado. El arma de alguno. Oh. Que todos debieron haber prendido también los láseres, ¿eh? Una orden así y y ya dispara sin miedo a herir a alguien. Pues bueno, señores, aquí os quedáis, que yo mañana me tengo que levantar temprano. Venga. Por la mañana, Fernando. No, sino que queda con unos amigos para dar un paseito con la moto por ahí. Ah, es verdad, es verdad. Venga, hombre, disfruto mañana. Venga, hasta luego. Chao, Fernando. Pues sí, vamos a cortar aquí. Que aquí ya les queda poco. Sin médico. Oye, yo también me hago a la cama. Venga, chicos, nos vemos mañana. Venga, mañana más, señores. Bueno, jodas.